Bien, por primera vez Javier Rosas escribió paso a paso el atentado que sufrió el pasado marzo y que, como recuerdan, lo dejó entre la vida y la muerte. Estamos de lujo porque nos acompaña el ídolo de la música urbana, que como saben está estrenando su segundo álbum musical titulado Pretty Boy, Dirty Boy, que ya está en los primeros lugares en varios países, incluyendo Estados Unidos. Bienvenido, querido Maluma. Bien, bien, muchas gracias. Déjame decirte que en realidad mi disco está rompiendo por todas partes las plataformas digitales, las ventas. Tiempo, hay que tener un balance, porque con tanta fama y tantas cosas buenas pasando al mismo tiempo, eso te quita mucha energía también. ¿Y sí, cómo lo manejas? ¿Cómo lo haces? Bueno, la verdad es que vivo muy cansada. Maestra de yoga, y que a ti te encanta practicar la yoga con ella. Sí. Lo que me está lindo también que averigüé que tu nombre, Maluma, viene de tres sílabas, y quiero que me lo expliques porque yo personalmente no lo sabía. A lo mejor tú, falta ya poquito para el Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos. Tú tienes tantas y tantas cosas por las que dar gracias, pero ¿cuál es la que tal vez nos sorprenda a nosotros, tus fans y tus televidentes, que tú tienes ganas de darle gracias en esta semana? De modernizarlos a ellos, metiéndolos en las redes, en la tecnología, porque tú sabes que los abuelos a veces te resisten a eso, pero ellos se enteran de todas las cosas, pero, que tú haces. Sí, ¿para qué te sorprende? ¿Abierto, privado o público? Debe tenerlo público, ¿será? ¿No sabes cuál es el arroba? No me acuerdo. Ay, no me acuerdo. Ahí es con las redes sociales, ¿verdad? ¿Tú eres supersticioso? Sí, sí. ¿Cómo que? Dame un buen ejemplo. Bueno, por ejemplo, entonces la mala vibra me la quito ahí bañándome como 5 veces al día. Bueno, pues te tienes que poner un mentante porque con tanto jabón se te va a resecar la piel. Me va a tocar, Bueno, estoy feliz de que hayas estado con nosotros aquí hoy, la verdad. Te deseo la mejor de la suerte. Gracias. Que te vaya súper bien. Pillaron a tiros al acordeonista del grupo musical Los Cuatro Herederos del Grullo y les robaron a los demás integrantes. Esto fue en Tamazula, Jalisco. Al parecer el grupo regresaba de una presentación, iban camino a su casa cuando fue interceptado por un comando armado. Magali Ayala está en México con detalles de esta verdadera tragedia. Magali. Jessica, como Quique, están ahora muy bien acompañados de Luis Alfonso Borrego, periodista de entretenimiento, que tiene muchos detalles exclusivos. Escucharon, comienzan las celebraciones para la gran boda de Sofía Vergara y de Joe Manganiello. Vamos a Palm Beach, en la Florida, con Quique Usales y Jessica Carrillo, que están a solo pasos. Han comenzado oficialmente. Y las especulaciones sobre la cantidad que la pareja iba a cobrar por la exclusiva, pues han sido muchas. Sin embargo, fuentes allegadas a la famosa actriz revelaron que el enlace no se va a vender, que ella misma se encargará de revelarlo todo en su página web. En su página web habrán anunciantes, pero esa es la forma en que recibirán el ingreso. El público podrá entrar y verlo todo. Aún así sabemos que Palm Beach está lleno de paparazzis en este momento. Bueno, y seguimos con el tema de la boda para saber qué le depara el futuro a la pareja del momento, a Sofía y a Joe. Hablamos con Moni Vidente, que dice que viene una importante victoria legal para ellos y una sorpresita para el año entrante. Veamos. Bueno, muchas personas le están pidiendo en California a Santa una cirugía plástica para Navidad. Carolina Zarza explica. Ya sabemos que anoche la entrega de los premios Grammy, muchos brillaron, otras simplemente fallaron. Eso siempre pasa. Quique Usales, quiero que me cuentes una vez más, ¿quiénes tú crees que Miguel abandonó un concierto en la Ciudad de México? Esto es preocupante en esta ocasión debido a una inflamación en las vías respiratorias. En el día anterior se había dicho otra cosa. En fin, los fans furiosos, los medios pendientes, hay preocupación. Magali Ayala está informando desde México. Adelante. Miguel, que viajaron de diferentes partes del mundo, de Argentina, teníamos uno ayer, que fue hasta allí solo para verlo, le costó una fortuna y se llevó tremendo chasco cuando vio que él cantó un par de canciones y después se fue. Así que sin duda hay quienes están diciendo que este podría ser el principio del fin de la carrera de Luis Miguel, pero podría ser prematuro para decir algo tan tajante. Nosotros tenemos cobertura de equipo muy cerca de ellos. Se encuentran nuestros enviados especiales, Quique Usales y Jessica Carrillo, con todos los detalles. Así que adelante, chicos. Regreso con ustedes para que nos cuenten cuál fue el traje de novia que el público... Bueno, de todos, el que más me gustaba era definitivamente ese, y a Sofía le encantaría porque a ella le gustan los trajes strapless. Pero bueno, más adelante regresamos con ustedes para que revelemos la decoración favorita del público para los centros de mesa, y también nos acompaña, importante, nuestro enviado especial, Luis Alfonso Borrego, experto en farándula y que tiene pues mucha información de adentro de esta boda, con detalles exclusivos de lo que pasará en este evento. Dio una crisis nerviosa
nerviosa, que dice él fue lo que lo mandó al hospital y que se sintió perdido, que tocó fondo. Como van a escuchar a continuación, él se lo atribuye en parte a que su exigente personaje de Aurelio Casillas en El Señor de los Cielos prácticamente lo anuló a él como persona, lo llevó a desconectarse de sí mismo, que es algo tan peligroso. Pero también se ha dicho que lo que dio inicio a esa depresión pudo haber sido que su prometida para casarse, la actriz Angélica Zelaya, rompió con él hace un año repentinamente porque supuestamente había encontrado el amor en brazos de otro hombre. Yo hablé con él, con Rafa, sobre eso y aquí tienen su respuesta. Ahora que se repuso de esta crisis nerviosa que sufrió, ¿qué pasa ahora con el trabajo? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Hay más El Señor de los Cielos? Él va a contestar todo eso y sobre todo va a hablar de qué pasos va a tomar para de ahora en adelante no caer en lo mismo. Eso será. Presentaron en Nueva York un documental que destaca con música la historia de los latinos en Estados Unidos y el gran impacto que hemos causado en este país. Su productor es nada menos que Tommy Mottola, el esposo de Thalía, y estuvimos en la alfombra roja que estuvo repleta de estrellas para documentarlo todo. Vamos con Ángel Villagómez, que está en Manhattan. Hernández sigue en el ojo del huracán, no solo con el proceso criminal que ya conocemos, el que enfrenta por secuestro y agresión, sino también por la demanda de divorcio que tiene en puerta. Ahora han salido a la luz más detalles de esa demanda y los tenemos aquí con Jessica Carrillo. Bueno, el pequeño Milan le robó el show a su papá Gerard Piqué en la entrega de unos premios en España. Él estaba con gigantes, están revolucionando el mundo de la moda, se han convertido en el centro de atención y son muchos los que quieren imitar su original estilo. Jessica Carrillo nos tiene esta exclusiva. Es la nueva película de la saga del agente 007 y promete ser un verdadero éxito de taquilla. Mis hijos la vieron anoche, les encantó, yo todavía no, pero bueno, sabemos que se filmó en Ciudad de México y precisamente allí se encuentra Francisco Cáceres de Un Nuevo Día, que mis hijos tuvieron la suerte de poderla ver y dicen que, como les mencioné, que está muy buena, así que ya está apuntado para el fin de semana. Y cambiando de tema, hace unos días tuve oportunidad de hablar en exclusiva con Kay del Castillo en su casa de Los Ángeles sobre su nuevo proyecto. Se llama Ingobernable, es una serie de televisión donde ella va a interpretar a una primera dama y piensen bien dónde creen que es el país donde ella va a estar como primera dama. Punto final, hallaron una película de Disney que llevaba cerca de unos 88 años perdida. Con eso me despido. Hasta mañana a la hora de siempre. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos vemos. Este fin de semana se estrena la película Krampus sobre el temido monstruo que asusta a los niños en Navidad, el anti-Santa. Llega esta semana y también llega hoy a nuestro show Al Rojo Vivo nuestro nuevo reportero Gino del Corte, quien se une a la familia de Al Rojo Vivo. Antes que nada, bienvenido. Oye, pues Mari, yo soy... Te pusiste en las manos de una joven colombiana experta en maquillajes especiales que fue escogida por los Estudios Universal para promover esta película y para promover a Krampus, y creo que a ti te crampusió, por decirlo así. Pues fíjate que... La chica, la maga del maquillaje. La verdad que sí. Y me comentabas, Gino, mientras veíamos el reportaje, que esto te lo hizo en tiempo récord, no estuvo 10 horas. Es otro dato curioso que hay que recalcar con ella, que tiene ya 500,000 de followers en YouTube y casi 400,000 en Instagram, así que está rompiendo récord también en redes sociales. Y un dato curioso por ahí, Mari, también que le saca. Dice que no va a parar hasta que maquille, ahora sí, a Rihanna, es su máximo. Y Rihanna se presta para todo, así no, que... claro. Olvídate, eso va a estar fabuloso. Así es. Hernández cantaron, van a cantar juntos por primera vez, lo van a hacer en honor a la patrona de México, a la Virgen de Guadalupe, y lo van a hacer por Telemundo. Jessica Carrillo los acompañó durante, sin duda, esta es una cita imperdible para los devotos de la Virgencita Morena. Telemundo va a transmitir este especial dedicado a la guadalupana el 11 de diciembre, ya pronto, la semana próxima, justo antes de la medianoche. Así que tienen una cita con todos nosotros allí en esa gran... Su serie Shades of Blue por la cadena NBC. Jennifer López tiene, pues la verdad, como dije ayer, el plato lleno, porque también tiene, pues lo que escucharon hace un rato, que va a ser un show en Las Vegas y también va a ser juez de American Idol y muchas cosas más. Por eso dice que nada puede interferir con su rol de mamá, a pesar de que tiene tantas cosas. Vamos a Los Ángeles con Jessica. Hay una nueva aplicación que promete descifrar el llanto de los bebés, promete descifrar ese gran misterio que a todos sus padres en más de una ocasión nos ha causado mucha angustia. Así que definitivamente aquí está con nosotros Gino del Corte, que va a ser papá por primera vez próximamente, en un futuro muy cercano. Y bueno, es. Te llegó como caído del cielo. Me cayó un... Si te toque, lo que tienes que hacer es proceso de eliminación. Tú vas primero, checas el pañal, ves si se comió, vas eliminando hasta que por fin das en el clavo. Y mira, todos hemos pasado por eso y somos hijos de padres que no tenían aplicaciones
cuando crecimos. Oye, y tú tienes aplicación y a un tío cercano, a alguien que tenga experiencia, porque honestamente no sé ni cambiar un pañal, ¿no? Pero esta aplicación, lo bueno de esto es porque está llorando y quieres que se caiga y lo vea como el lugar, pero por ansiedad, por tristeza, por muchas cosas. Y ahorita sí, esta aplicación realmente te dice que, ok, está llorando porque tiene hambre. Esa es una aplicación que se hizo en la China, que yo creo que lo están haciendo por razones comerciales, pero de que está chévere e interesante. Sí. Y definitivamente puede aliviar a los padres cuando están en medio de esa angustia, así lo que está. O a la antigüita, Marino, 50 aplicaciones y 50 no es como estar viendo lejos, tomarle la temperatura, no vaya a ser. Sí.